Bueno, amigos, antes de salir de aquí del municipio de Arada Santa Bárbara, nos encontramos con un producto delicioso. Esta es la naranja de jugo, ¿verdad? Sí. Naranja de la montaña. Sí. Y no quisimos dejar por fuera hacerles estas tomas de lo que es la naranja, ¿verdad? Naranja de la montaña. Miren, una bendición. ¿Y saben cuánto cuesta esta naranja aquí? Un lempira. No les digo, pues si ustedes van a la ciudad, una naranja de estas, 4 o 5 lempiras, ¿verdad? Ya pueden ver ustedes lo barato que se consiguen los productos aquí en los municipios de Santa Bárbara, ahorita puntualmente en Arada. Esta naranja me dicen que viene del municipio de San Rafael, Lempira. Me imagino que hay bastante abundancia de naranja por allá, ¿verdad? Sí. Y ahorita acabamos. ¿Y aquí qué anda? Ah, banano para tajada también, miren, banano para tajada, naranjas. Y pues aprovechando hacerles unas tomas de aquí del municipio del Parque Central del municipio de Arada Santa Bárbara. Muy lindo, por cierto, ya hicimos unas tomas de lo que son las pinturas que están apostadas en las calles de muchas casas que representan la cultura local. Y espero que les traiga muy, muy lindos recuerdos a este producto de la naranja, ¿verdad? Aquí en el municipio de Arada Santa Bárbara. Muchos éxitos y muchas bendiciones para todos y para todas.